Lo dicho, si se ha producido la rendición, entonces ¿por qué no avanza el proceso? En fin, el Partido Popular ha llegado a creerse sus propias mentiras. Un ejemplo. Solo estuvimos con ETA una vez y fue solamente para certificar su voluntad de abandonar las armas, dice constantemente el PP. Es falso. Se reunieron en mayo del 99 y el diálogo no lo rompió el gobierno, lo rompió ETA 6 meses después, en noviembre. En fin, el vídeo del PSOE recuerda simplemente lo que pasó, recuerda lo que se hizo y recuerda lo que se dijo. Hacer un ejercicio de memoria histórica, que los españoles sepan la verdad. Es lo que quieren los socialistas con este vídeo, 18 minutos, la otra tregua, cómo actuó el PP cuando estaba en el gobierno. Un mes después de que ETA asesinase al concejal del PP, Alberto Jiménez Becerril, y a su mujer, y antes de que la banda declarase la tregua, Aznar ya hablaba de generosidad. Estoy dispuesto a ser generoso si es necesario, a ser comprensivo si eso ayuda al final del terrorismo. Eso es lo que tiene que entender todo el mundo. No es un camino sencillo. Merecería la pena hacer el esfuerzo de la generosidad si con ello conseguimos la paz. 3 días después de que Aznar pronunciara estas palabras, ETA asesinó a un concejal en Pamplona, pero desde el gobierno los guiños y los gestos eran continuos. No debe haber vencedores y vencidos. El vídeo también refleja cómo actuó Aznar cuando ETA declaró finalmente la tregua. Lo primero fue autorizar el traslado de 4 presos etarras a cárceles vascas. Quiero decirles que el gobierno incorporará una nueva orientación de la política penitenciaria, consensuada, flexible y dinámica, que acompañe los avances que se vayan produciendo en el aseguramiento de la paz. Yo he querido que los ciudadanos españoles supieran y tenga muy claro que el gobierno y yo personalmente ha autorizado contactos con el entorno del movimiento vasco de liberación. El vídeo pone encima de la mesa los datos. Aznar acercó a más de 120 presos etarras, liberó a varias decenas de terroristas y permitió el retorno a España de 300 miembros de la banda que vivían en el extranjero. Por la paz y por sus derechos no nos cerraremos, sino que al contrario nos abrimos a la esperanza, al perdón y a la generosidad. Y en esa generosidad Navarra va a estar, no va a dar la espalda. Esas palabras, perdón y generosidad, se repitieron por todos los miembros del gobierno, a pesar de que hubo más de 1000 actos de violencia callejera. No existe ningún preso vinculado a la organización ETA fuera de la península. Todos los presos que había en las islas han sido trasladados a la península. Todos. En el vídeo, la primera reunión entre el gobierno y Batasuna. Se reúnen en un chalet de la comarca burgalesa de Juarros con la cúpula de Batasuna. Es el 11 de diciembre de 1998. También el primer encuentro con ETA el 19 de mayo de 1999. En el encuentro se habla de autodeterminación y de cuestiones de territorialidad. No hubo más reuniones. El 28 de noviembre de 1999, ETA anunció el final de la tregua. El vídeo recuerda que el gobierno tuvo todo el apoyo y la discreción de la oposición y de los medios de comunicación. Nadie reprocha al gobierno de Aznar que en los 439 días que duró el alto el fuego, dialogara con la dirección de Batasuna en Burgos, llamara a los terroristas Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Ese es el mensaje de fondo del vídeo. Aznar tuvo un respaldo unánime que ahora no tiene Zapatero.